Bienvenidos, welcome everyone to a very exciting episode of our Creator Dive-In. I am your host, Francisco Martin, and we have a really cool episode for you today. We're going to be talking about the six steps of video game art pipelines by our very talented creator, Gabriel Lopez. But what are exactly Creator Dive-Ins? So the Creator Dive-Ins are a very focused space for people to share knowledge, specifically creators. They provide a learning experience for viewers, and creators receive some feedback and suggestions. We're not going to just ask you, hey, can you just make a shared video for us and we leave you hanging? We're going to be working with you, helping you along the way to make an awesome video. In the end, you'll have a shareable video for your portfolio. So what makes a good topic? A good topic for the Creator Dive-Ins are pretty much anything that is an objective product, something that you can make that is related to video games. Usually it is a short presentation, around 20 minutes. You can make it shorter, you can make it longer. However, what we do ask of you is not to share any internal company information, not to share anything about an unreleased project, and even if it's released, make sure that you do have the permission to share any information that you will be sharing. We want to make sure that you respect your NDAs. So make sure that you have approval for all that. But who are these creators that we're talking about? Well, it could be anybody in our community. You could be a student, you can be an indie studio, you can be in a AAA studio, you can be a content creator if you're a streamer or just create really nice video game fan art and you really want to share your process and all these things. Or if you're a journalist or a musician for video games, you can also create a creator dive-in. The benefits of participating are to support and amplify our community's works. It is a great learning opportunity for all our viewers and a great learning opportunity for our creators as we give you some feedback. And we share your stream in all portfolios, in all these with PRGDA, in all our web zones, so to speak. Are you ready? So if you're ready to participate, that is amazing. You can register at the link there. We should be seeing that link coming up in chat as well, so you can click it very soon. The format is all 100% up to the creator. It can be English, Spanish, or something in between. It could be live or a pre-recorded video. It can be a slide presentation like this or a more live showcase, kind of like a tutorial. Once you've signed up, we'll reach out to schedule a prep session and we'll get started doing that feedback and making an awesome creator dive-in. If you have any questions, feel free to ask in our Discord channel, the pound symbol creator dive-in channel, or just reach out to me or to Esteban Gabriel Casillas, Esteban Maldonado. Got those confused. I fused them for the second there. But without further ado, let's bring in our other Gabriel. Gabriel Lopez. Hello, everyone. Soy Francisco. Mi nombre es Gabriel Lopez Díaz. Yo voy a presentar en The System of Video Game Art Pipeline. Si alguno pregunta español o inglés, yo puedo contestar la pregunta en ambos idiomas. So, let's start, shall we? Yo estudié en una Atlantic University College en 2016 hasta 2020. Mi verdadero profesional será freelance 3D artist, prop artist y también de junior environment artist. Cuando yo terminé a mi universidad, yo tuve una clase online que es motion graphic como parte de animación básico avanzada y la otra la técnica de motion graphic. Duró como 2 años que me convierte en experto de motion graphic animación. Yo trabajé trabajar en el metaverso de educación
para los estudiantes de UPR. Ese fue en 2022. Lo primero fue el de Frame VR, que está bien, pero los profesores quieren de ver su avatar. La última fue el de yo mejor trabajé en metaverso, será Special, que fue el de movimiento, bailar, tu avatar, puedes crear tu propio juego, actividad, etcétera. Yo participé dos veces de Cloud Gaming Championship o Nintendo Switch Sport. La primera fue el de Plaza de América, pero yo perdí. La segunda fue de San Patricio Plaza. Cuando yo llegué semifinal y final, yo gané el tercer lugar. Y yo también de parte, yo soy de rango de águila de Bolsa de América. ¿Cuál era tu deporte favorito en el Switch Sports? Para mí es Swords. Swords, ok. Me pregunto, ¿qué es Alpine Line? Alpine Line es representación visual en todos etapas de si paso a los proyectos por pasar en principio a final. I say, research, brainstorming, modeling, UV mapping, texture painting, and rendering. Okay, step one, research. Busca algo, busca la referencia que te gusta, algo interesante, o algo de videojuego como de fan art. Por ejemplo, si tú eres fan de Nintendo, si tú eres fan de The Legend of Zelda, tú puedes crear tu propio en Matuso y también Haglechio. Investigación en vivo puede ser fotografía, ambiente, física, environment en español, viaje y art. El equipo puede utilizar la cámara, puede usar de cámara normal, celular con cámara, que se tiene que ser cámara. La libreta, puedes notar de tu lista tu objeto para de tu proyecto. La internet puede ser es Google con de internet, Twitter, lo mismo de Google, YouTube con de overviews, y por último el de Artage, pero recuerda, tiene que poner el nombre de creador para darle crédito. Step 2 es brainstorming. Cuando tú colectas todas de las ideas, las imágenes, etcétera, esto para crear tu propio, piensa algo para poner de crear tu propio modelo en creatividad. Puede ser usar de texture, surface, material for painting. Significa que su tapinte para buscar algo para tu pintar tu textura modelo. El tool que puede usar es Pure Reference, que puede poner todas las imágenes para dar nuevas ideas para nuevos proyectos, para tu modelo, y también de Photoshop. Step 3, modeling. La pregunta es, ¿qué es Blockout? El Blockout es un modelo 3D en bruto construido con forma básica. Y todos los detalles de los artes. Y también utilizando forma geométrica primitiva como cubo, esfera, etcétera. Esto. Pues el de bloque puede llamar es Blocker Mesh o Graybox. Ver la primera de las imágenes. Esos son de Blocker. Eso es importante para el primer paso. Cuando tú termines tu modelo de Blocker, tienes que poner de crear tu propio de los low poly. Cuando termines, a pasar de high poly. Eso es importante. Los low poly puedes usar de normal map para que se convierta en realidad en 3D.
utilizando para de metaverso con FBX con la textura y también puede usar el de juego ingeniero para no tanto mucho tiempo. De los High Poly que puede usar el de Visual HD para de imágenes y video. Las High Poly recomendaciones de usar el de Scotty que se ve brutal. Y bueno, es buena representación de realista 3D. Step 4, UV Mapping. ¿Qué es UV Mapping? Es la representación de las superficies 3D, está hablando modelo 3D, a espacio 2D, significa textura 2D. Vez de como cuadrado, tiene que ser un cuadrado de UV Mapping, no dos, no tres, solamente uno. ¿Cómo hacer esto? Tiene que crear uno de UV Mapping en Camera Based. Porque si va a hacer, crear nuevo, dale ejemplo. Este cuadrito, esto, en principio, tiene que usar perspectiva que se convierte en Camera Based para más fácil cortar. Cortar el de Edge en editores de UV, puede ser Maya, puede ser 3D Max. Blender, etcétera, esto. Luego, si ya está cortado, pone on for que se convierte en la textura 2D. Por favor, recuerda, cuando tú termines el modelo, a tu modelo en UV Mapping, pone en New Material Textures para tu modelo. Los tres básicos pueden ser el Lambert, Blinks y Font. Recuerda, todo este principio de construir de los modelos siempre usa de la textura de Lambert. Recuerda, cuando termine todo este modelo y de UV Map, pone nuevo en material techo en cada modelo. C5 en 20 techos. Ese hace la pintura, la textura con el UV Map y con de material textures. Cuando termine tu High Poly, el modelo, tiene que ver que High Poly que se convierte en normal textures. Depende de usar de los software que podría trabajar tu modelo. Yo sé más fácil de usar de Sutta Painting, que pintar la textura, la cristal, etc. Pero si tú estás trabajando el libro, el ROM y también el de la botella. Yo utilicé Photoshop porque usaste para realidades que se ven bien. El tipo de la textura usar: Base Color, Normal, Specular, Roughness, High and Displacement. Y finalmente, este rendering. Ese depende o decir cualquiera usar de juego ingeniero con de fotografía en 3D o puede usar de software 3D software con rendering. El juego ingeniero puede usar en Unity, Unreal Engine 4.5 y Godot. El 3D Tool va a usar Maya que tiene render con Arnold. 3D Max tiene, Sutta Painting tiene rendering y también de los Blender. Ok, lo recap, research. Find image or take the picture or object for your project. 2. Brainstorming. Think about your project and what material you need before your modeling. Begin build blocker mesh. Start to build low poly modeling. Sculpting modeling into high poly each unit. Depende va a usar el de los high poly. O el de Zebra o puede usar en Maya que mande mucho poly. Pero tiene que eliminar uno de las líneas de poly que se convierte en low poly. En UV Mapping. Create a new UV mapping with camera base, significa en perspectiva. Cut the UV mapping by the edge, the midline, and unfold. Organize and fit UV mapping
add a new material texture for your modeling. Export modeling in OBJ or FBX. Texture painting. Import low poly modeling with OBJ or FBX. Import high poly for baking modeling and create a normal map. Paint your modeling. Export your textures. Y finalmente, rendering. Import your low poly modelings and textures. Set up the light, camera, and scene for your modeling. Cuando tú estás listo tu modelo, puedes decir cheese. La referencia que yo utilicé hace tiempo que yo el libro, en uno de los mejores es de las de recomendaciones. En YouTube tiene unos creadores en de Maya, puede ser de Stylus Station, Naughty Dog, Decode, etc. Doméstica que tiene materiales y también las informaciones para ayudar a tu, crecer tu conocimiento. Y también último, usa de CG Spectrum, tiene más claro información y también los materiales y también el libro para atender las cosas a tu parte de profesionales. Este es mi redes sociales que yo tengo, es de Artstage, LinkedIn, Facebook y Twitter. Ese será todo de presentaciones. Muchas gracias por venir esto. Muchas gracias. Gracias muchísimo por darnos todo este el hot scoop en los 6 pasos del Video Art Pipeline. Estaba curioso, ¿cuál? Tú diste un montón de herramientas de Maya, Blender, Photoshop, Suta Painter. ¿Cuáles son los que tú usas personalmente? Estoy curioso. Bueno, en Mame yo utilicé Maya porque yo sabe Maya como de 4 años en la universidad, porque yo sabe Maya. La otra yo utilicé es Suta Painting. Es más fácil pintar esto, pero si va a usar de el libro en mundo real, se convierte en digital en modelo 3D, yo utilicé Photoshop. Ok. Depende qué va a usar. Y sé, siguiendo con esas preguntas con la herramienta, sé que cuántos de estos son software tools pagados. Si estás tratando de comenzar, tú eres bien comenzando bien amateur, ¿hay alguna herramienta que tú sugieras que sean más gratis o barato, como Blender? Por ejemplo, es gratis. ¿Hay algunos otros que tú sugerirías? Yo utilicé el de Unity. Yo puedo trabajar uno de mi metaverso porque hicieron uno de Update para The Special. Para mí lo que más fácil es de Unreal Engine 4 y 5. Y hemos hablado tú, claro, tu experiencia en 3D Modeling y 3D Art Pipelines. ¿Cuáles serían las diferencias, si sabes, entre 3D y 2D? Bueno, en 3D tienes que buscar la referencia. Bueno, buscar la referencia que te gusta esto. Los 3D y 2D es lo mismo, pero diferente esto. En 2D tienes que poner de tu borrador y luego darle idea para de a las animaciones, darle idea esto como de yo Motion Graphic, que yo hice uno de borrador, darle idea de mi diseño y también de animaciones para pasar de a digital. Gracias un montón, Gabriel. Súper interesante. Arte es una de las tres. Para mí, personalmente, yo pienso video game development es un triángulo. Arte, diseño y ingeniería. Y es bien importante aprender sobre Art Pipeline. So, gracias muchísimo, Gabriel, por estar aquí con nosotros. Gracias. De nada.
Y si tú quieres ser parte de los Creator Dive-ins, de nuevo pronto habrá avisar en el chat en la registración que puedes hacer para tú hacer tu propio Creator Dive-in. Puede ser sobre cualquier cosa del development de videojuego. Y nosotros te ayudaremos a crear un Creator Dive-in. Y espero que, Gabriel, espero que te fue bien como con nosotros en la creación de esta presentación. Y con eso, les puedo decir que buenas noches y gracias a todos por venir.